en primer lugar, la importancia de poder trabajar con la provincia para preservar bosque nativo. Por eso, como decía antes el flamante ministro, tenemos un financiamiento que le corresponde a Catamarca, $750.001.000, que eso va a estar destinado en conservación de ese patrimonio ambiental que tenemos los argentinos y sin duda los catamarqueños, de preservar sus cuencas forestales, preservar sus ecosistemas, porque sin duda, si no preservamos, si no cuidamos nuestros ecosistemas, no vamos a poder tener un mundo vivible en los próximos años. Y quien más lo demanda son las próximas generaciones, sin duda, porque ellos quieren tener la previsibilidad de poder tener un ambiente donde puedan tener ámbitos acordes a la salud de las personas y a poder vivir, nuevamente digo, un mundo vivible. Por eso estamos contentos, porque no solamente es ese financiamiento para preservar bosque nativo, sino también porque parte de la voluntad del gobernador, lo hemos hablado ya hace casi 2 años, la necesidad que tiene la provincia en términos de conservación y en términos también de desarrollo de una industria limpia como es el turismo, porque un parque nacional nos permite tener una gran cantidad de turismo regional, nacional e internacional, y ese turismo es una industria limpia que no contamina, porque además tener un parque nacional conlleva una responsabilidad a todo aquel visitante que ingrese a un parque nacional, y además preservar, cuidar, en este caso este ecosistema, arrayanes, los arrayanes de Concepción, es para nosotros una felicidad. Cada vez que protegemos, cuidamos un bioma, un ecosistema, nos pone muy contentos. Y por otro lado, también destacar que en Framamertos Q, en las próximas horas, vamos a estar inaugurando una plaza sostenible que hemos financiado desde Ambiente para el municipio. Y sin dudas que uno de los aspectos destacados, como decía muy bien Fabiola, son los 133 millones de pesos para fortalecer al sistema de combate a incendios forestales que tiene la provincia de Catamarca. Felicitaciones, brigadistas, felicitaciones por extinguir los focos de los últimos días, el de Ancasti, por ejemplo, y los que surgieron. La verdad que es bueno saber y que todos entiendan que los fuegos no se apagan solos y tampoco los aviones lo apagan solos. Si está el avión y no están los brigadistas, de nada sirve arrojar agua. Por eso necesitamos a los brigadistas, hombres y mujeres que ponen en riesgo su vida, ponen su cuerpo y son los que terminan de circunscribir, contener, contemplar y finalmente extinguir esos focos ignios. Pero claro, nosotros, gobernador, cuando asumimos, hago un breve repaso, teníamos un financiamiento muy reducido. Hoy tenemos 32 veces más financiamiento que el momento en que asumimos. Y eso lo logramos por la voluntad de nuestro gobierno, la voluntad del presidente, el empuje que le hemos puesto desde el área ambiental. No teníamos menos aviones, hoy tenemos muchos más aviones. Llegamos a tener 22 aviones y estamos permanentemente licitando y abriendo licitaciones internacionales. Estamos próximos también, creo que el año que viene, vamos a poder dar la noticia de que el Estado Nacional compra medios aéreos para el Estado Nacional por primera vez en la historia del combate a incendios forestales en Argentina. Y eso lo vamos a tener, si Dios quiere y las negociaciones nos permiten, primer trimestre del año que viene. Ahora también, el Estado Nacional solamente tenía una base de combate a incendios forestales en una región que tiene un historial de combate a incendios forestales como es la Patagonia. Esa base estaba en Golondrinas, provincia de Chubut. Nosotros propusimos y gestionamos de tal manera que creamos 2 bases más. Una en San Luis, para la región centro, y otra en Apóstoles, Misiones, para la región del NEA. La verdad que lo veníamos pensando con el viceministro que está en Buenos Aires, con las autoridades del fuego, el director nacional del fuego, y hablamos con Fabiola y con el gobernador, y vamos a iniciar la gestión para crear la 4ª base en la región Nova, en la provincia de Catamarca, una base con brigadistas permanentes,
utilizando los recursos que ya tiene la provincia, como el aeropuerto. Vamos a crear infraestructura y tener de forma permanente 20, 25 brigadistas para que estén contemplando la región del NOA. Catamarca, en cuanto al medio ambiente, tenemos mucho para dar. Tenemos minerales como el litio, que tenemos una transición energética. Tenemos cobre. Tenemos también, lo que estás viendo, las montañas. Nuestro clima, el mundo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la matriz logística. Quiero que conozca algún día el Paso San Francisco, que está dentro del proyecto nacional del presupuesto. También están dos diques, por primera vez, el dique de Ampajango y el dique de Río Hondo, también de Londres. O sea que yo estoy muy agradecido en nombre de todos los catamarqueños y catamarqueñas del presidente de la Nación. Se discute un poco la cifra de cuánto estamos generando empleo, pero Catamarca sigue generando mucho empleo, producto de la minería, con control ambiental, del turismo. La gente ha cambiado también su matriz de consumo, y el turismo y la relación con el medio ambiente va creciendo y va a crecer más, la forma de vida. Y también está cambiando la matriz energética, y bueno, tenemos el sol, la energía, que estamos en ese camino. Bueno, hoy todo lo que es el oeste catamarqueño, cuando es de día, consume solamente energía solar. Así que, conversando también con el rector de la Universidad de Catamarca, el primer egresado, sí, que están bien los datos, fue un ingeniero de minas, y todo proyecto tiene que tener fundamentalmente el control social de las comunidades, el control ambiental y el control económico, sea minero, sea turístico, agroindustrial. Catamarca está creciendo también el trabajo textil. Vengo de una entrega de un préstamo a una empresa que tenemos un convenio junto con La Rioja. Y bueno, también agradecerle que hayas elegido a Catamarca como base del norte argentino. Y tenemos una deuda pendiente. Bueno, cuando Gustavo Aguirre era ministro, tenemos una deuda pendiente del estatuto, que quiero que se resuelva en las Cámaras de Diputados, que no esté más allá de este mes, para un estatuto especial para los empleados que tanto trabajan, sobre todo este tema en lo que es el combate de mujeres. Todos sabemos y entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, en esa transición. Por eso se está acelerando esa transición de la matriz energética. Y tanto Jujuy como Salta y Catamarca, en lo que es el litio, tenemos muchas posibilidades y muchas cosas para dar. Hemos firmado un convenio también con YPF, que ha trabajado mucho Rubén, para que YPF, le hemos dado áreas de exploración, sea también un operador importante en el manejo o en la producción de litio. También hemos firmado algunos convenios para que la investigación de lo que es la batería con Litech también en algún momento se pueda hacer acá, en Salta, en Jujuy o en Catamarca, porque bueno, esa transición energética es fundamental, y como bien decía, Catamarca tiene mucho para dar.